Muchas gracias, señor presidente. Quiero felicitarnos a todos en este Congreso por esa apertura que se le dio este día y este momento tan emotivo que estamos viviendo. No quiero ser aguafiestas con el momento emotivo y de felicidad que estamos, pero lo que hoy ha pasado aquí con estos pequeños es el reflejo del fracaso del modelo educativo en Honduras y básicamente del modelo económico. Es lamentable que tenga que salir los maestros a poner mecates en las calles, a rifar, a vender hamburguesas, a pedir colaboración porque las escuelas están cayendo en Honduras. Es lamentable que tengan que venir estos pequeños a decirnos acá que nunca se les ha celebrado el Día del Niño en su escuela. Eso es el reflejo de lo que estamos pasando. Pero yo quiero felicitar a los maestros por estoicos que son y por comprometidos y por tener ese eros pedagógico o amor a los niños, que aún sacrificando su salario, que tiene 10 años de que no se le aumente un 5 a los maestros, ellos como sea mantienen las escuelas, el sistema educativo. Nunca he visto un médico yo poniendo un bloque en un hospital o reparando un quirófano. Si se arruina, pues no operan a nadie. Pero el maestro sí, el abnegado maestro, él ahí está reparando la escuela, pintando la escuela, comprando pizarras, haciendo lo que puede. No es justo. Creo que tenemos que premiar a los maestros y traer a colación el decreto que un compañero metió acá para esos maestros que pasan de 50 años, cuando se habla de que pueden jubilarse, y si es posible extender esa ley para que ese sea el techo. Yo sé que estoy un poco fuera de orden, presidente, pero el momento emotivo es para decirlo. Le repito, nunca he visto un ingeniero agrónomo que trabaje en la Secretaría de Agricultura y Ganadería queriendo comprar las medicinas para irle a vacunar o para irle para ir a poner las vitaminas a una vaca que se esté muriendo en un hacendado. Pero sí, los maestros, sí. Bueno, yo como soy nieto de maestra, hijo de maestra, esposo de maestra, hermano de maestro y soy maestro también, siento en carne propia lo que pasa del maestro. Yo creo que tenemos que hacer algo para mejorar el sistema de los maestros. Muchas gracias, señor presidente.